está. Ahí ya estamos. Ok, amigos, bienvenidos, bienvenidos ya esta noche. Claro que sí, estamos arrancando ya esta noche esta gran transmisión. Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos a toda la banda. Toda la banda que nos está sintonizando. Hoy, gran partido entre el equipo de Invercasa, que viste esta noche de amarillo con chorcillo negro, y un equipo de Arsenal que viste de casaca naranja con shorts molly pozole, diría mi brother. Así es, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Pues ya dando inicio a este gran encuentro esta noche entre el equipo de Invercasa y el equipo de Arsenal. Pues ahí tenemos al equipo de Arsenal que pierde el balón. Ahí Ronald comete foul, la primera falta de la noche, y ya es sancionada por el árbitro. Así es, brother, pues ya se comete la primera falta. Gran partido el día de hoy. Un partidazo que vamos a tener. Esperemos que haya muchos, pero muchos goles el día de hoy, brother. Así es, pues aquí vemos caras nuevas del equipo de Invercasa en esta Liga La Cantera. Y Oscarín, que está jugando por el costado izquierdo. Ahí también tenemos a Omar por el lado derecho. El arquero Checos, que esta noche es el encargado de defender la portería. Ahí también tenemos en la media cancha a La Gata y también al famosísimo Dani. Ahí Ronald que trataba de darse la vuelta, el arquero le puntea el balón y ahí Omar nuevamente recupera el balón para el equipo de Invercasa, pero el equipo de Arsenal está bien colocado en la parte de atrás. Ahí el balón que se pelea fuerte, se va el balón por un costado, el balón sale y el balón será para el equipo de Invercasa. Ahí el encargado es Oscar de ejecutar ese saque de banda y sale por el costado con la gata que trataba de buscar ahí adelante a Ronald, pero el balón se va por un costado. Ahí Oscarín que no pudo controlar ese balón y ahora será el balón para el equipo de Arsenal. Ahí saca de manos buscando a su compañero, trató de cabecear hacia la portería pero se va por un costado y ese balón será para el equipo de Invercasa. Ahí de manos el encargado será de ejecutar ahí Omar que sale jugando con Checos para Oscarín nuevamente para Checos para Omar que sale por todo el costado derecho, le dan toda la libertad. Ahí pierde el balón, más bien lo rebota en el contrario el equipo de Invercasa. Sale jugando rápidamente con Ronald que pisa el balón. Viene el disparo, pega en el poste, el contrarremate de el jugador número 7 de Invercasa. El disparo y gol. Gol del equipo Invercasa, Miki, y ya llegó el invitado de esta noche. Así es, brother, golazo que se le fue a Ronald, pero lo mete en un excelente disparo el casaca número 7 de Invercasa y llega el primero a favor del equipo Invercasa, porque yo soy Invercasa, ¿y qué? Así es, ahí sale jugando Checos con Oscarín que toca por el costado derecho para Omar, ahí toca fácil por el costado para Dani, que toca rápidamente para Omar y Omar buscaba ahí adelante a Oscarín, balón muy pero muy fuerte que no alcanza a Oscarín, ese balón se va y ese balón será saque de manos para el equipo de Arsenal. Ahí le pide a sus compañeros que se muevan, Ronald que recupera el balón, Ronald que se pone de frente, ahí no se pudo quitar a la defensa que estaba bien colocada, hizo la cobertura perfecta nuevamente Ronald, se pone de frente y el arquero que sale a tiempo y la defensa que revienta y nuevamente el equipo de Invercasa peleando ahí en la media cancha, puntea el balón el equipo de Arsenal hacia un costado y ese balón será saque de manos. Ahí viene Oscarín a realizarlo, ahí parecía que se escapaba el balón, la defensa lo saca hacia un costado y nuevamente tendrá el balón Invercasa. Así es, brother, un Invercasa que está subiendo líneas, está presionando, está buscando aumentar el marcador, pero un Arsenal que seguramente se irá al contragolpe, brother.
Así es, ahí Ronald que hace la cobertura perfecta, la toca para la gata que se apoya nuevamente para Oscar, Oscar que toca por el costado. Ahí trata de quitarse Oscar a uno, viene Ronald, Ronald está de espaldas, la toca fácil, viene el disparo. Ahí Oscarín como buen defensa no pudo levantarse y él mismo hace que ese balón no se introduzca a la portería del equipo de Arsenal. Y nuevamente sale jugando el equipo de Arsenal, ahí con Oscarín, Oscarín que avanza por todo el costado izquierdo. Tocan para Ronald, Ronald nuevamente para Oscarín, Oscarín para Ronald, Ronald que se pone de frente, Ronald con el disparo, gol, gol de Ronald, gol del equipo Invercasa, damas y caballeros, y el marcador ya se puso 2-0, Miki. Así es, brother, gol de Ronald. Ahí está Ronald respondiendo el llamado de Invercasa. Y otra vez Ronald, Ronald que hoy ha hecho y deshecho ahí adelante en el área del equipo de Arsenal, brother. Ahí nuevamente Oscarín buscando a Ronald, Ronald que está de espalda, le respeta la pasada a Ronald, pero la defensa que está atenta la saca hacia un costado y nuevamente el equipo de Invercasa tratando de generar otra jugada de peligro, ahí el disparo y la defensa oportuna saca el balón hacia tiro de esquina y vendrá la gata a ejecutar ese tiro de esquina. Ahí se equivoca la gata, no le habló a su compañero, el que sí está atento es Omar, que saca el balón hacia un costado y ese balón será para el equipo de Arsenal. Ahí ejecuta el saque de manos, ahí atento el equipo de Invercasa recuperando rápidamente el balón ahí con la gata que toca para Oscarín. Ahí tocan hacia su arquero Checos, Checos que sale jugando nuevamente. Ahí se da la vuelta y sale por el costado izquierdo el equipo de Invercasa que se pone de frente. Buscaban a Ronald, pero la defensa del equipo de Arsenal no se quiere meter en problemas. La saca hacia un costado y eso será tiro de esquina a favor del equipo de Invercasa. Así es, brother, oportunidad para el equipo de Invercasa. Veamos qué pasa en esa jugada, brother. Ahí ya está, se están dando el lujo de sacarla de taquito, la de reversé, pero creo que todavía falta mucho, pero mucho tiempo para que apliquen esas jugadas. Me parece que tienen que tener respeto hacia el equipo de Arsenal porque en cualquier momento puede reaccionar. 2 goles no es ventaja en el FUT 7, ¿o no es así, Miki? Eso lo aprendí de ti, brother, 2 goles en menos de un minuto te pueden caer. Pues ahí viene nuevamente el equipo de Invercasa tratando de jugar, tratando de tocar de primera. Ahí Oscarín que tocaba por el costado izquierdo, le tocan a la gata que se pone de frente, se quita la marca, le da toda la vuelta nuevamente con Oscar. Ahí Oscar que se equivoca en el pase, el equipo de Arsenal que está bien colocado, recupera el balón y sale con un pelotazo, pero Omar que está bien atento ahí. Se escucha un silbatazo, ya lo que pasa después ya no cuenta porque será foul a favor del equipo de Invercasa. Así es, brother, ya el equipo de Invercasa se acomoda, adelanta línea, sale el arquero Checo y se anima, brother, con un gol. Golazo, brother. Golazo de Checo. Miki, que agarra adelantado al arquero, no lo duda, no lo piensa ni un segundo, realiza el disparo, coloca el balón en el ángulo, el arquero del equipo Arsenal no puede hacer nada y ya está ganando el equipo de Invercasa 3-0, Miki. Así es, brother, me parece que hoy sí llegó carreta. Esperemos, Miki, esperemos para que el equipo de Invercasa poco a poco se vea bien en todos los torneos que está jugando. Ahí la defensa del equipo de Arsenal que hace la cobertura perfecta, la saca hacia un costado, pero el equipo de Invercasa viene nuevamente ahí con Ronald, Ronald que trataba de quitarse la marca, la toca Oscarín, Oscarín para la gata que se quita uno, la gata que se quita dos, viene el disparo y gol, gol de la gata, gol del equipo Invercasa, Miki. El equipo de Invercasa esta noche
viene con todo, porque yo soy Invercasa y qué. Así es, brother, porque somos Invercasa y qué. Invercasa va tomando la delantera y la ventaja 4-0, brother. Sí, Miki, sí, esta noche un equipo de Invercasa que está bien conectado, que está jugando excelente, que se están moviendo, que están tocando de primera, que no están reteniendo el balón, que están ejecutando los goles, que es lo más importante, que están agarrando confianza. Pues, ¿qué más podemos decir del equipo Invercasa esta noche? ¡Mira nada más! ¡Qué gol! ¡Golazo, Miki! Tocaron y tocaron el equipo de Invercasa y lo hacen ver tan fácil, Miki, que hasta ganas me dan de jugar también en Invercasa. Si tú hubieras estado como un póster, se mete, brother, se mete. Ronald se la echó directo a las piernas y como poste era increíble que la fallara. Gracias a Dios no la falló. Vienen con todos los jugadores de Invercasa, vienen motivados y traen ganas de meter la carretada, brother. Así es, brother, creo que están bastante, pero bastante animados el equipo de Invercasa. Viene nuevamente la gata con el disparo, la defensa atenta, hace la cobertura y salva al equipo de Arsenal del sexto, Miki. Así es, brothers, se salva el equipo de Arsenal de un sexto que en esta primera parte, brother, los están acribillando. Necesita hacer unos acomodos el cuerpo técnico del Arsenal porque se les está cayendo el partido en esta primera parte, brother. Pues así es, Miki. Esperemos para bien del fútbol, para bien del equipo de Invercasa. Necesitamos que el equipo de Arsenal se ponga las pilas. Necesitamos que no sea un partido fácil, necesitamos que le compliquen la vida para que saquen la casta al equipo de Invercasa y saquen el mejor fútbol que traen. Ahí Oscarín que toca para Checo, Checo que toca para Omar por el costado derecho y Omar sale jugando con la gata. Y la gata ya encontró por el costado izquierdo, viene Ronald. ¡Gol! ¡Gol de Ronald! ¡Gol de Invercasa, Miki! Y no se ve por dónde reacciona el equipo de Arsenal. Así es, brother, así es. Lamentablemente un Arsenal que está desubicado, descoordinado y hoy no ven por dónde ni cómo puedan causarle algún daño al equipo de Invercasa. Pues ahí está el equipo de Invercasa que está tocando bastante, bastante bien. Tocan para Checo, Checo para Omar, Omar ahí tratando de apoyarse con la gata que toca nuevamente el balón ahí en medio. Se apoyan con el arquero Ronald que agarra el balón de espaldas. Ahí la defensa del equipo de Arsenal que no se quiere meter en problemas, la saca hacia un costado y ahora viene Oscar a realizar el saque de manos. Nuevamente le regresan el balón a Oscarín, Oscarín que filtra el balón para Ronald, Ronald ahí que se equivoca en el pase, pero ese balón se va y ese balón será para el equipo de Arsenal. Así es, brother, será para el equipo de Arsenal que intentará salir al balonazo, brother. Intentar brincar líneas, pero lamentablemente la defensa está atenta ahí atrás, sin ver casa, sin problemas, se está quedando con el balón en un saque de banda, brother. Así es, ahí viene nuevamente el equipo de Invercasa, ahí con Ronald que filtra el balón, le regresan el balón, viene el disparo, la defensa la saca hacia un costado y ese balón será para el equipo de Invercasa. Ahí saque de manos, ahí la tiene la gata que va por el costado derecho, se quita uno, se quita dos, le toca para Ronald y ahí la gata la quiso hacer de taconcito y agarró confianza la gata, hermano, y lo veo en un mejor nivel cada día. De hecho, brother, yo desde que lo conocí aquí en el equipo de Invercasa, me agradó su juego, brother. Pienso que es uno de los que probablemente levantará la mano en el equipo de Invercasa para ser titular, brother. Así es, ahí el disparo que Checo se cuelga de ese balón. Ahí la gata que buscaba delante a Ronald. El balón se va y el balón será para el equipo de Arsenal. Ahí el flaco será el encargado de ejecutar ese saque de manos.
Ahí la defensa del equipo de Invercasa, que está bien colocada. Omar, que se apoya en su arquero. Checos que busca allá adelante a Ronald, que la maja excelentemente bien. La toca nuevamente ahí por el costado izquierdo. Se pone de frente, viene el disparo y el arquero en el fondo. Parecía que cantábamos el séptimo, pero el arquero dijo, no señores, todavía no. Ahí le rebotan el balón al jugador del equipo de Invercasa. Ese balón será saque de meta para el equipo de Arsenal. ¿Cómo ves hasta el momento el encuentro, Miki? Pues un excelente partido para el equipo de Invercasa. Hoy le están saliendo las cosas. Está, como lo dije al principio, queríamos un partido lleno de goles. Y así está logrando el objetivo el equipo de Invercasa. Con una plantilla que viene algo modesta para el equipo de Invercasa, pero están cubriendo el objetivo los jugadores que se presentaron y que fueron hoy solicitados, brother. Ahí Ronald, que trató de buscar el disparo ya sin ángulo, nada más para que no se fuera ese balón. Oscarín ahí, que hace la cobertura perfecta, ya también se agarró confianza, realizó el disparo y se va por un costado. Así como lo comentas, Miki, el equipo de Invercasa hoy no trae cambios, hoy vienen justos los siete, pero creo que de excelente calidad en todas las líneas, Miki. Ahí se va el balón por un costado, ese balón será para el equipo de Invercasa. De hecho, brother, hoy hasta no fuiste de profe, porque solo viene un profe. Hoy no vienen dos, como en el ascenso, brother. Así es, brother. De hecho, no soy el profe yo solamente era el auxiliar. Ya ves que hasta expulsaron a nuestro profe, brother. Ayer lo expulsaron por estar gritando cosas que no tenía que gritar y que me lo expulsan. Pero afortunadamente se sacó el resultado y el equipo de Invercasa aún tiene esperanzas de calificar ahí en la Liga de Ascenso en el Estadio Perafut. Ahí Oscarín, que buscaba a Ronald que hace un paso hacia atrás en lugar de buscar el balón, pero la defensa corta y nuevamente viene el equipo de Invercasa. Ahí se va por un costado ese disparo y será tiro de esquina para el equipo de Invercasa. ¿O no es así, Miki? Así es, brother, así es. Sobre el comentario que hiciste, muchos sospechan, de hecho, el profe Mijares, yo y un complot que tenemos, todo el grupo que está en contra de ti, sospecha que todo fue arreglado para que expulsaran al profe y quedaras tú de director ahí, brother. Algo pasó ayer y no fue legal, brother. No digas eso, brother. Lo que pasa que el profe ahí gritó, no sé qué gritó, la verdad. Yo todavía le pregunté a los profes y comentaban que no tenía por qué haber gritado, pero digo, afortunadamente se sacó el resultado, que era lo que importaba. Digo, uno no hace nada. Lo que hicieron los jugadores, hermano, se aventaron un partidazo, después de ir perdiendo 3-1, rescatan el empate, le dan la vuelta en el último momento, nos empatan, pero se rescata el otro punto en los chutados. Así es, brother, así es. Se jugó bien. Invercasa poco a poco creciendo, tomando nuevas alternativas, buscando posesionarse y levantando la mano aquí en la zona oriente, brother, aquí en Los Reyes La Paz. Pues así es, hermano, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos. We'll be right back.
Y damas y caballeros, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Claro que sí, ya estamos a punto de que comience la segunda parte de este gran partido entre Invercasa y Arsenal, aquí en la cancha La Cantera, aquí en la Magdalena, Los Ríos, La Paz, Estado de México. Y damas y caballeros, pues arrancamos, brother. ¿Cómo estás? ¿Qué esperas de esta segunda parte, brother? Pues que el equipo de Invercasa siga metiendo más goles, brother. Creo que están conectados, están enchufados. Ahí ya tenemos los datos del número 10 es Chabelo y el número 7 es Dani. Para que te aprendas los nombres, Miki. Ok, ya dijiste. Dani, Chabelo. Y no me la catafixias, brother. No, pues ya le querías poner Margarito, papi. Ok, brother. Yo no le iba a poner Margarito. Se la va a creer, no manches. Era qué bonito, güey. Y ahí va el brother. La toca ahí a Eric. Eric la toca ahí a Dani, a Chabelo. Y ahora sí a Dani. Dani recorta bien, bonito, en cara. Se quita uno. Va para atrás, ahí atrás, buscando a Omar. Omar que toca ahí para la gata que cambia el juego para Eric. Eric que mantiene el balón ahí, lo pisa. Ahí va el pase a Oscarín. Ay, chero. Dilo luego. Y ahí viene. Viene Omar. Omar que la toca a la gata. La gata que pisa ese balón. Intenta mandar ese centro. Y la defensa ahí atenta del Arsenal, brother. Corta la jugada y manda un tiro córner. Que rápidamente el gol. Gol de Invercasa, brother. Gol de Oscarín, brother. Zurdazo. Donde no pudo hacer nada el arquero. Lo agarró a contrapié y vino el zurdazo. Lo mete en el ángulo. Y ya tenemos el 7-0. ¿No es así, Miki? Así es bien, brother. Así es. Está bien el marcador. Hoy sí estás siguiendo la cuenta. No te has perdido. Lo regular siempre te pierdes y ya no sabes ni cuántos van, pero hoy sí sabes bien que van 7, Invercasa, porque soy Invercasa y qué. Así es, ahí Ronald que se apoyó en Dani, Dani que viene con el derechazo, pero la defensa que está atenta la saca hacia un costado y ese balón será tiro de esquina a favor del equipo de Invercasa. Ahí Chabelo, Chabelo que buscaba a Ronald y la defensa que no se quiere meter en problemas la saca hacia un costado y nuevamente será el balón para el equipo de Invercasa. Ahí con Oscarín, Oscarín que buscaba ahí a Ronald y Ronald que consigue tiro de esquina. Ahí vendrá a ejecutar el tiro de esquina Ronald, viene con el disparo, ahí quería clarear al arquero Ronald, pega en el poste y se va y será saque de meta para el equipo de Arsenal, pero el equipo de Invercasa rápidamente recupera ese balón, la tocan para Checo, Checo que sale con un balonazo buscando ahí a Ronald, Ronald que se quita la defensa y le cometen foul. Ahí Ronald será sancionado por el profe que está cerca y será foul a favor del equipo de Invercasa, Miki. Así es, brother. Ya marca el árbitro central la falta y veamos qué sucede, brother. Veamos qué pasa después de esa jugada que al parecer se ve manifiesta de gol para el equipo de Invercasa. Pues ahí el encargado será Ronald de ejecutar ese tiro libre directo. Ahí todos se mueve Oscar, se mueve Chabelo. La tocan para la gata para Chabelo. Viene el disparo y el balón se va por arriba y sale rápidamente el equipo de Arsenal. Ahí Oscarín que está atento, la saca hacia un costado y vendrá nuevamente el equipo de Arsenal de manos. Que trata de generar alguna jugada de peligro, pero que desafortunadamente esta noche no le han salido las cosas al equipo de Arsenal. Ahí Oscarín que toca por un costado para Dani, Dani que se apoya con Chabelo. Ahí, oh, ahora la tiene Omar, Omar para Ronald, Ronald que trataba de puntear ese balón. La defensa que no se quiere meter en problemas, la saca hacia un costado y ahora viene la gata. La gata que buscaba Ronald y nuevamente la defensa del equipo de Arsenal cortando esa jugada.
Ahí viene Ronald con el disparo, pega en el poste y se va por un costado. Y tendrá saque de manos ahí el equipo de Invercasa, ahí con Omar para la gata. Ahí marcaron que ese balón había salido y viene el equipo de Arsenal. Ahí tratando de generar, pero bien colocado el equipo de Invercasa ahí con Omar. Omar para la gata con el disparo. Y el arquero que se avienta para la fotografía. Se va el balón arriba de la portería y eso será saque de meta. ¿Cómo es, Vicky? Pues un partido que hasta el momento no le ha costado trabajo al equipo de Invercasa, brother. Ha hecho bien las cosas. Un Checo que hoy no ha tenido acción. Y pues solo toca el balón Checo para armar juego o meter un gol. Porque ya metió su gol Checo el día de hoy. Así es, ahí viene la gata que pisa el balón, la toca fácil para Dani, Dani que filtra el balón para Ronald, Ronald que se equivoca, pero Omar está atento y no se quiere meter en problemas, saca ese balón hacia un costado y vendrá el equipo de Arsenal. Ahí se escucha un silbatazo, ejecutó mal ese saque de meta, de banda, perdón. Viene Ronald, Ronald que filtra el balón ahí para Dani, Dani que se pone de frente, viene el disparo, la defensa, la saca como puede hacia un costado, viene Oscarín a ejecutar ese saque de banda, ahí Chabelo que puntea el balón, Oscar que hace el recorrido hacia el centro, toca por el costado derecho para la gata que ya se metió, la pisa excelente, viene Ronald, Ronald con el disparo, la defensa que está bien colocada, sale el arquero rápidamente, Omar que recarga la espalda del jugador del equipo de Arsenal, se escucha el silbatazo y ese balón será para el equipo de Arsenal, Vicky. Brother, no trajimos paraguas, brother. Y parece que va a llover. El cielo se está nublando. ¡Ay, Pedrito! Ahora veniste muy cantador, Miki. Pues aquí viene. Esperemos que no llueva, ¿eh? Esperemos que no llueva. No te quiero cambiar la conversación. Ahí será el balón para el equipo de Arsenal, que está tratando de generar alguna jugada de peligro, algún gol para descontar y meterse al partido. Ahí Dani que hace el recorrido perfecto, Dani que se quita uno, Dani que se pone de frente, la defensa que la salva en la raya, Miki. Brother, lamento decirte que hoy sí hubo lluvia, pero lluvia de goles, brother. No, no digas eso, Miki, no digas eso, Miki, nos vaya a caer un rayo por acá atrás. Bueno, eso sí, brother, pero de que llegó la carreta, llegó la carreta, algo pasa. Hoy vienen bien motivados los jugadores de Invercasa y se trajeron la carreta. Así es, ahí viene el arquero que ya se animó a salir jugando. Ese balón que se va por un costado, viene Oscarín que busca ahí a Ronald. Ronald que se pone de frente y la saca del estadio, Ronald. Ya me dio miedo, Miki, parece que aquí caen rayos. Rayos y centellas, brother. Y ahí está el equipo de Invercasa. Invercasa tocando en cortito. Ahí va con Dani. Dani que busca a Eric. Oscarín. Oscarín. Es que se parece mucho a Eric, brother. Pues nada más en lo zurdo. Nada más se parecen en lo zurdo, Miki. Ahí, cuidado. Oscarín que rescata ese balón para que no se vaya. Dani que la toca ahí para Ronald. Ronald que se apoya en la gata. Viene el disparo. Gol. Gol de Dani. Gol del equipo Invercasa, Miki. Y ya llegó el octavo. Sí, brother, ya. El gol número 8. Y al parecer saldrá Checo a jugar. Quiere meter también su gol aquí, brother. Ayer casi mete su gol. Y hoy quiere meter gol, brother. Ah, no, ya lo metió, brother, como portero. Ahora quiere meterlo como jugador. Así es, Checos, que se desempeña como Jorge Campos de delantero y de arquero. Así es, brother. Y se pone Chabelo. Chabelo, le pediste Margarita. Ándale, Chabelo, brother, no me la catafixies. Aquí viene Chabelo que
recibe el primer disparo por parte del arquero del equipo de Arsenal, brother. Ahí el equipo de Invercasa, que ya cambió de arquero. Ahí Ronald, que ahora es el encargado de agarrar la media. Y la primera que tiene Checo. Nuevamente Ronald, que se avienta la de la nalga. Ahí parecía que perdía ese balón, pero lo recupera, la toca para Chabelo. Chabelo se equivoca en la salida. El equipo de Arsenal le realiza el disparo y ese balón será saque de meta para el equipo de Invercasa. Así es, brother, la mandó lejos, lejos. Igual y la mandó hasta donde estaba. Dejamos el carro, brother. Ah, traemos carro. El carro, aunque sea de los helados, ¿no? Pues aquí viene el equipo de Invercasa, ahí con Omar. Omar, que mañana, por cierto, vamos a estar por allá por la Liga, la Zona 7, allá en el Peñón. Así es, en el Metro Peñón, hermano. Mañana, a partir de las 9 de la noche, allá estaremos. Cuartos de final, brother, Invercasa. Ahí estará puesto y dispuesto para pasar a la siguiente ronda, brother. Ahí en, tú lo dijiste bien, en la cancha Zona 7, ahí en Santa Marta, Acatitla, Ejidos de Acatitla se llama por ahí, brother, ahí por el Metro Peñón. Así es, todavía pertenece a Santa Marta, brother. Zona 7, Liga Zona 7, allá estaremos en los cuartos de final del equipo de Invercasa contra el equipo de Alemania a partir de las 9 de la noche. Por allá nos vemos, por allá nos escuchamos, allá en Santa Marta. Aquí viene el equipo de Invercasa, que parece que había punteado el balón. Ahí dice el profe que no, que el último que tocó el balón fue el equipo de Arsenal. Ahí viene la gata que se equivoca ahí en el pase, pero la defensa la saca hacia un costado. Y nuevamente Ronald. Ronald, que está de espaldas, pero que ya tocó a la gata que se pone de frente, manda el centro para Checos. Checos, que no puede empujar ese balón, y ahora viene el contragolpe del equipo Arsenal. Ahí viene por el costado derecho, ahí le roba el balón Ronald. Omar, que toca para Checos, Checos para Ronald. Ahí Ronald para Checos, viene el disparo de Checos y es rebotado en la defensa. El arquero hace el esfuerzo. Ahí la toma Chabelo. Chabelo, que toca por el costado izquierdo para el amigo Oscarín. Y nuevamente Chabelo. Chabelo para Ronald. Ronald para Dani. Ahí Dani, que trató de llevarse a la defensa, pero le cometen foul. Y será foul a favor del equipo de Invercasa. Así es, brother. Y ahí ya agarra, separan el balón Oscarín y Ronald. Un Ronald que está imparable, brother. Que ya bajó de peso y ahora sí es mi ídolo, brother. Tu ídolo maya, ¿no? Así con su chonguito parece ídolo maya. De hecho, tenemos a nuestro Ronald Magic. Así es, papi, así es. Ahí Ronald, que hace la finta, toca para Dani. Ahí Dani para Omar. Omar, que toca para la gata. La gata buscaba ya Checos, pero ese balón lo saca la defensa y llega hasta los dominios de Chabelo. Ahí Chabelo, que toca para Omar. Omar, que se apoya nuevamente para Chabelo. Chabelo, que sale por el costado izquierdo. Ahí para Ronald. Ronald, que toca para la gata. La gata, que le respeta el movimiento. Ahora viene Checos, viene Ronald con el disparo, pero la defensa la pontea hacia un costado y será saque de esquina. Ya el equipo de Arsenal acomodándose en la defensa, cerrando los espacios y pues echándole corazón, brother. Ya no quieren más goles, brother. Están intentando sacar todas. Y ahí viene la oportunidad para el equipo de Arsenal. No, pues ya te toca, brother. Te digo que siempre rico humillando al pobre. Suelta el micrófono, brother. Es que no quieres sacar la mano de la bolsa. Pues te lo estoy sosteniendo. Bueno, aquí viene el equipo de Invercasa. Ahí saliendo por el costado derecho con Oscarín. Oscarín, que ya se cambió de perfil. Ahí busca a Omar. Omar, que puntea el balón, pero la defensa del equipo de Arsenal está bien colocada. Dani, que hace la presión. Dani, que roba el balón. Dani se pone de frente. Toca para Checos y Checos la falla. El arquero hizo bien el recorrido. Ahora el
Portero trata de salir jugando nuevamente. El equipo de Invercasa recupera el balón. Viene el disparo y el balón de Ronald que va por un costado. Oye, brother, ese Checo hoy no lo puedo creer. Metió el golazo, la más difícil y las dos más fáciles que ha tenido. No las ha podido concluir, brother. No, pues ya le toca disparar los Checo, ya sabes, papi. Ya falló dos claritas de gol ahí Oscarín, que cubre muy bien el balón. El balón se va y ahora sale el equipo de Invercasa por el costado izquierdo con la gata. Ahí se quita la gata 1, se quita la gata 2, adelanta el balón de más, pero el portero, que no se quiere meter en problemas, la saca hacia un costado. Y ahora viene Ronald de manos para Omar para Ronald nuevamente. Ahí toca para Dani, Ronald de taquito, juega bonito. Ahí viene la gata para Ronald, nuevamente para Checos, viene Ronald. ¡Y la falló! ¿De qué te vas a disfrazar, Ronald? Que no sea de... que no sea de duende mágico, por favor. no sea de Aladino. Ah, no, bueno. Bueno, y aquí viene nuevamente Ronald, que seguramente tratará de ejecutar otro gol para que olvidemos esa falla enorme que tuve. Hicieron una gran jugada y la fallaron, brother. La fallaron. Me parecía que ya cantábamos el noveno y no cayó. Se tardó mucho en salir de su lámpara, brother. Bueno, pues ahí viene nuevamente el equipo de Invercasa, ahí con la gata que viene con el centro, pero para nadie, en ese balón se va y ese balón será para el equipo de Arsenal. Ahí saque de meta y vendrá de manos ahí adelante, pero Omar, que está bien colocado, Omar, que esta noche ha hecho las cosas excelente y excelente triunfo para el equipo de Invercasa. ¿A quién quieres? Damas y caballeros, buenas noches. Aquí tenemos a mi amigo Omar Méndez. Omar, excelente partido, hermano. Hicieron un gran partido. Creo que ganaron contundentemente. El resultado lo dice todo. Hicieron bien las cosas en la cancha. Excelente resultado, hermano, para mañana llegar más motivado. Sí, claro que sí. Siempre ganar es bueno. Sumar de tres es mucho mejor. Creo que este es el resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo de Invercasa. Con los nuevos cambios y modificaciones, creo que este es el resultado que esperábamos. Pues, ¿a quién le dedicas este triunfo, Omar? Pues a mi esposa y a mi bebé, que me están viendo desde casa. Un gran abrazo y un beso. Pues invita a toda la banda. Les deseamos que mañana nos vamos a ver allá en la zona 7 en Santa Marta, hermano, a partir de las 9. Hazles la invitación. Es correcto. Mañana jugamos los cuartos de final contra Alemania. Esperamos que nos vean y que nos puedan apoyar desde su casa. Un gran saludo a todo el equipo de Invercasa de los miércoles y mañana salimos a ganar igual que hoy. Pues perfecto, ahí está el saludo y ahí está la invitación. Muchas felicidades, Omar. Pues damas y caballeros, ganó el equipo de Invercasa y como les digo siempre, yo también, yo soy Invercasa. Y pues como les decimos siempre, coman frutas y verduras y juega bonito. Nosotros ya nos vamos.